transformación pacífica del país. Quedó totalmente en evidencia la senadora panista Lili Téllez en esta entrevista con el periodista René Delgado. No tiene ni idea de qué hacer si llegara a ser ella la candidata o posible presidente, presidenta de la República. No sabe nada acerca de los temas de los megaproyectos que podría tener. Como oposición no presentan nada de todos los que posibles candidatos o corcholatas por parte de todos estos panistas no hacen ninguno. No necesitó mucho René Delgado, el periodista, para dejarla totalmente exhibida en esta entrevista y que simplemente busca la confrontación, simplemente la calumnia, las ofensas, los insultos en contra del presidente Andrés Manuel López Obrador. Por eso que usted dice, me lleva a pensar que ha practicado usted aquello que critica. Uh-huh. Es decir, veo una actitud en su postura parlamentaria populista. ¿No es usted populista? ¿Una populista de derecha? No, de ninguna manera. Populista es López Obrador. Yo no digo mentiras. Todo lo que he dicho en la tribuna y en toda mi vida periodística ha sido verdad. A mí no me puede acusar nadie de haber dicho una mentira. Y cuando me he equivocado, lo he reconocido públicamente y me he dedicado a corregirlo. Yo no soy populista. De hecho, hay cosas... Hay populistas de derecha, sí. Y hay populistas de izquierda. Sí, yo no soy Bolsonaro. ¿Usted quién es? Yo soy Lili Téllez. Una periodista, una ciudadana, una mujer mexicana, orgullosamente mexicana, una madre de familia, una esposa, que estoy completamente determinada a llegar a la presidencia de la República para poner nuestra casa en orden. Pero no me gustan los extremos y no soy populista, ¿no? No le gustan los extremos, pero suscribió la Carta de Madrid. Que fue una equivocación y lo corregí y lo dije. Usted ha dicho que se ubica del centro a la derecha. ¿No hay una tentación fascistoide en su actitud, en su postura? No, señor, no. ¿Por qué ese tono? Porque no la hay, no sé por qué la pregunta. ¿Ha visto en mí alguna...? ¿Qué le parece de mí, fascista? Usted dice que es que fue suave al decirles hienas, que fue suave al decirles perros, pero, y de pronto advierto, cuando usted dice que ve mano dura... que vamos a meter a la cárcel a quienes, o buscaría meter a la cárcel a quienes hubieran tenido contubernio con el crimen, de pronto veo un tono que se corre más allá del extremo de la derecha. No, de hecho, decir hienas y decirles corruptos y decirles eso es algo suave, porque lo que importa, don René, son los hechos. Los hechos son personas que están votando contra la libertad, contra la salud, contra la economía de las personas. Esos son los hechos graves, no que yo les diga llenas. No hay que perderse en el discurso. Lo importante, y yo lo señalé para que las personas volteen a ver qué están haciendo estos senadores. Lo que están haciendo estos senadores va en contra del país. Ahora, ¿por qué se lo pregunto? O sea, si yo veo que hay que los senadores están haciendo daño, por ejemplo, ahora la reforma electoral, si veo que lo que están haciendo le está haciendo daño a la gente, si lo que están votando va a ser que los bebés ya no tengan su prueba de tamiz al nacer, ¿cómo les voy a decir? Llenas es suavecito, don René, son bebés, hasta los bebés. Si yo veo que están atentando contra la cartilla de vacunación de los niños, ¿cómo les voy a decir llenas es suavecito? ¿Cómo le gustaría decirles? ¿Qué se puede decir? ¿Inmorales? ¿Quién atenta contra la salud de un bebé? ¿Quién atenta contra la cartilla de vacunación de los niños? ¿Quién atenta contra ello? Entonces, eso no es una cuestión fascista. Cuando hablo de mano dura, yo no digo mano dura contra un ciudadano que ni la debe ni la teme. Digo mano dura contra los que han cometido delitos. No voy a tener mano suave contra los que cometen delitos y con sus acciones han provocado muerte. Por ejemplo, con el COVID. Por ejemplo, con este gobierno que ha traído la vacuna cubana Abdalá, que no estaba aprobada por la Organización Mundial de la Salud. Eso está mal, eso hace que las personas se enfermen. Que se cuide López-Gatell. Eso debe tener, por supuesto, eso debe tener castigo. Entonces no encuentro, yo detesto el extremo de ultraderecha. Tan es así que cuando cometí el error de firmar la Carta a Madrid, inmediatamente lo reconocí, fue un error mío, sí, y me retracté y rompí la carta, porque detesto eso. ¿Por qué le pregunto su ubicación política? Justamente uno de los aliados que debería postularla a usted, me refiero al dirigente del PRD, Jesús Zambrano, dice que no la ve usted ahí, que porque usted no es de centro izquierda,
pero que ya se determinará quién debe de ser el candidato opositor. ¿Qué le responde? Yo le digo al señor Zambrano, ¿por qué me descalifica y me cierra la puerta? ¿Por qué? Si él está pidiendo que haya un proceso democrático para elegir al candidato presidencial, ¿por qué si él se queja y está advirtiendo, y lo ha dicho públicamente, que no quiere que el PAN y el PRI impongan a alguien, ¿por qué él sí se impone ante mí? ¿Por qué? Es un doble discurso. Yo al señor Zambrano le pido, con todo respeto, que sea congruente. A ver, ¿acaso Marco Cortés ha descartado a los candidatos que él quiere? A Mancera y a... ¿cómo se llama el otro? Silvano Aureoles. Y a Aureoles. Si Marco Cortés los descartara, ¿qué diría el señor Zambrano? Marco Cortés ha sido abierto y ha impulsado a que varios de los que aspiramos podamos participar. Y el señor Zambrano me cierra la puerta antes de tocarla con un doble discurso. Yo le pido congruencia y le pido que sea tolerante. Ni siquiera me conoce realmente. ¿Por qué no primero me buscó o esperó a platicar conmigo para ver qué tenemos en común? ¿Por qué me descalifica de entrada? Ya. Ahora, también le pregunto lo de su posicionamiento político, porque veo que tiende usted a la confrontación, no a la reconciliación. ¿Su gobierno sería confrontacionista? No, por supuesto que no. Usted me ve, quiero asumir que me ven en la confrontación, y es lógico porque me han visto en el ring. Me han visto en el Senado, y el Senado se ha convertido en un ring de pelea. Entonces, si usted me ve en un ring, me va a ver peleando y ganando. Pero si usted me ve en otros ámbitos, pues obviamente soy una persona normal. No tiendo a la confrontación. Evidentemente, urge la reconciliación. Pero estamos en un país, en este momento, que está polarizado. El presidente López Obrador echa fuego todos los días a esa hoguera. El presidente, de hecho, va a radicalizarse más. Y vamos a estar ante una campaña que va a ser pro-continuismo o hacia otro lado. Finalmente, es lo que estamos viendo. Independientemente de algún juicio de valor, esa es la realidad. Y en esa realidad tengo que pelear. Evidentemente tenemos que ir hacia la reconciliación y hacia la unión. No nos vaya a pasar lo que a España. Pero si el presidente incendia la atmósfera, ¿a usted le echa gasolina? No. ¿No? No. Yo lo que hago es advertir y hablar con la verdad. Advierto a las personas que el presidente está mintiendo. Y en estos momentos es algo más sencillo porque la realidad es innegable. Entonces, cuando el presidente dice, miren, subimos el salario mínimo, miren el peso, cómo está, eso no sirve de nada porque la inflación es tan alta que no alcanza. Déjeme, me llama poderosamente la atención algo que me ha dicho usted dos veces aquí y algo que refiere en el video que subió al revés. Dice que primero hay que desplazar a Morena y en el mensaje dice todo aquello que quiere impedir, todo aquello que quiere evitar, pero ni en lo que me ha dicho antes del video y en el video dice qué es lo que usted quiere hacer. ¿En la campaña o en el gobierno ya? Primero dígame cuál sería el eje del discurso de su campaña. Por una parte hay que presentar el diagnóstico de la realidad, que es en lo que estamos, en una catástrofe. En una catástrofe económica. La pobreza ha aumentado en una forma extraordinaria, son más de 4 millones, las clases medias se han reducido. Vaya, para ejemplificar la catástrofe, hay un dato que es realmente espeluznante. Con Morena bajó la esperanza de vida de los mexicanos. Ese dato habla y resume, es una síntesis de un conjunto de todo, de la falta de salud, de la falta de educación, de la falta de trabajo, del deterioro de la economía. Entonces, esa es una parte, el diagnóstico, que cada vez la realidad me ayuda más, porque es la realidad y esa es la descripción de la catástrofe. ¿Y a qué vamos? Pues estoy haciendo con personas muy inteligentes y preparadas un proyecto de nación, que son las propuestas que voy a empezar a presentar. Básicamente iríamos en tres grandes ejes. Seguridad con orden, un proyecto, en segundo lugar, un proyecto económico sustentable en el que vayamos hacia un país que puede explotar exponencialmente en términos económicos, generando riqueza para todos en el próximo sexenio, por la cuestión geopolítica, por la competencia en todo sentido entre China y Estados Unidos. México tiene todo para tener un crecimiento exponencial. Seguridad, economía. Economía y justicia, igualdad de oportunidades para todos. Necesitamos hospitales, salud para todos, pero salud de verdad, la que te da la cita cuando la necesitas y la que te alivia. Es educación, transporte de calidad, esas oportunidades con las que tienen que contar todos los mexicanos para poder empezar. Esos son los tres grandes ejes que ahorita los digo. Son tres ejes, inseguridad, economía
y todo justicia. Lo que son las políticas públicas que debe el gobierno. ¿Me puede resumir cuál sería la política de seguridad? En primer lugar, no hacer trato, no tener contubernio con criminales. Se debe ordenar cada quien a su papel, sin miedo, hay que presentar ante la autoridad para que vayan a la cárcel, y hay que hacer, por cierto, cárceles de máxima seguridad de verdad, como las de Estados Unidos en México, no como las que tenemos en este momento. Y se puede hacer, he estado platicando con varios expertos en seguridad, evidentemente yo no soy experta en seguridad y no me voy a presentar como experta, para ello estoy llamando a las personas que son expertos y que tienen ganas de jugársela. ¿A quiénes ve? No quiero decir sus nombres en este momento. ¿No me podría mencionar dos o tres integrantes de su gabinete? No, en este momento no, don René. Pero aprovecho su espacio, si me permite. Todos aquellos altamente capacitados en diferentes ámbitos, el que quiera ser secretario de Hacienda, el que quiera ser secretario Fox de Agricultura. Nos habló del Dream Team. Digo, me está usted diciendo cosas que casi dicen todos los candidatos. No veo así una diferencia. Déjeme referirme a las obras emblemáticas de este sexenio para ver usted qué haría. Aeropuerto Felipe Ángeles. Se quedará como una base militar y vamos a hacer inmediatamente a promover que se construya el Naim. ¿Esto es retomaría Texcoco? Sí, señor. Tren Maya. En Tren Maya, no, lo vamos a parar, es una destrucción ecológica terrible. ¿Y la refinería de Dos Bocas? Ese es un absurdo y un sinsentido que nos está costando a los mexicanos. ¿Qué pasaría? Es más, el gobierno ha destinado tanto a estas obras inútiles que no queda dinero para las políticas públicas. ¿Qué haría con la refinería? Tenemos que modernizar todo ello. Esto es muy complejo y entra en un ámbito mucho más amplio, en las energías limpias. Tenemos que modernizarnos a cómo va el mundo, no hacia atrás. Evidentemente, Dos Bocas no funciona. No, ¿la cerraría? Pues claro que se tiene que cerrar. Nos está costando, nos está drenando. ¿Cuáles serían sus obras emblemáticas? Un sistema de salud, un sistema educativo, un sistema de seguridad. Y un sistema, un gobierno en el que realmente exista Estado de Derecho. Me va a decir usted que eso quieren todos. Sí. Evidentemente no estoy descubriendo el hilo negro. Uh-huh. Evidentemente eso queremos todos en todo el mundo prácticamente. El problema es hacerlo. La diferencia cuando yo lo digo es que yo sí lo voy a hacer. Evidentemente que no tiene ni idea qué hacer para gobernar. Simplemente están utilizando a la senadora panista Lili Téllez, a la Chapulina, que pues para confrontar al gobierno, para calumniar, para mentir, intrigar, ofender, insultar. Eso es todo lo que hace Lili Téllez, porque no tiene ni idea de cómo va a gobernar, de cuáles serían sus grandes proyectos para el país, para lo que se necesita. Pues bueno, así la senadora panista quedó exhibida por el periodista René Delgado. No necesitó mucho René para ponerla en su lugar y prácticamente dejarla en evidencia de que todo el show de esta, pues, al parecer fascista senadora, que le encanta solamente el drama y el show y la confrontación. Nos vemos hasta la próxima, mis estimados peroneros. Si la información les gustó, ayúdanos con ese poderosísimo like. Compartan la información.